Bueno, buenos días a todas las personas que nos están escuchando y buenas tardes también, por si hay alguien que nos está escuchando desde España o desde otro lugar del mundo. Muchas gracias por acompañarnos a esta transmisión en vivo. Hoy nuevamente vamos a estar conversando sobre un tema relacionado con la COVID-19 en Cuba. Hoy hemos titulado esta transmisión Tramas de la desigualdad y COVID-19 en Cuba, porque bueno, pues sabemos que, que esta enfermedad ha generado una crisis epidemiológica, una crisis sanitaria, pero también ha puesto en primer foco otras desigualdades que han estado por mucho tiempo ahí o por siempre ahí, pero que ahora pues resaltan en medio del aislamiento también y en medio pues, de la situación económica que se ha creado también a nivel mundial. Hoy tengo el gusto de compartir esta transmisión en vivo con tres panelistas. Aquí tenemos a Joelquis Torres, que es economista, antropólogo, que es el coordinador general del proyecto sociocultural Afroatenas en Matanzas. Ahí han estado desarrollando una labor social muy interesante y muy útil también, de la cual estaremos hablando en unos minutos. Tenemos por acá también a Alina Herrera. Alina es abogada, es militante feminista, tiene un blog, así que lo personal es político, se llama su blog, donde trata temas de racialidad y de feminismo, violencia de género, así que también los invito a que lean sus textos. Y tenemos también a Aileen Torres Santana, académica, militante feminista. Bueno, pues Aileen también se ha dedicado a estudiar, a investigar todos los temas de desigualdades, vulnerabilidades, en especial el tema de la violencia de género. Así que para mí es un gusto estar con estas tres personas hoy compartiendo. Y bueno, quiero primero hablar un poco de este panorama internacional, sobre todo relacionado con la situación de las mujeres, con la violencia de género, con cómo llegamos a esta crisis y sobre situaciones que también se han acrecentado a partir de lo que estamos viviendo. Por si no lo dije, estamos transmitiendo en vivo en la página del Toque y también en la página de Facebook de Periodismo de Barrio, pues esta transmisión forma parte de una cobertura conjunta sobre el coronavirus que estamos desarrollando. Entonces, bueno, no me demoro más. Le doy la palabra a Aileen. Gracias por acompañarnos y, bueno, adelante, por favor. Muchas gracias a Ana Lidia y muchísimas gracias al Toque, por supuesto, de Periodismo de Barrio por esta cobertura que están haciendo en general, por los espacios que han abierto para hacer estos intercambios, estos debates y muy especialmente por este, por supuesto, que en realidad vamos a estar conversando sobre temas que ya se han trabajado en algunos de los otros debates que ustedes mismos han habilitado, ¿no? Entonces, bueno, según habíamos conversado, la idea era un poco empezar hablando sobre el panorama, digamos, global, regional y un poquito acercarme al panorama cubano, pero seguramente Alina y Olkis van a hablar bastante más de eso a profundidad. Entonces, solo voy a hacer algún punteo inicial para despertar un poco ideas, tensiones y también intereses sobre el tema general de la trama de las desigualdades relacionadas con la crisis de la COVID o con la crisis agravada por la COVID. Y específicamente hablar sobre desigualdades de género, que es como mi campo de análisis y de interés político más sistemático, pero también conectado con otras desigualdades que sabemos que están súper relacionadas con eso y que no pueden entenderse sin eso, ¿no? Entonces, es un primer asunto que se ha dicho mucho durante estas semanas, estos meses ya de pandemia global, es que esta pandemia lo que ha hecho es develar y poner en primer plano desigualdades que ya existían, ¿no? Agravar esas desigualdades. Eso es algo que se ha estado trabajando muchísimo y sobre todo viviendo muchísimo, ¿no? Desde los cuerpos de las personas en crisis, ¿no? Y por otro lado, la pandemia, en primer lugar, creo que ha develado desigualdades que ya existían. Por otro lado, ha agravado parte de las desigualdades que ya existían y amenaza con hacerlo más en el futuro inmediato, mediato e incluso a largo plazo. Y por otro lado, la pandemia ha planteado
nuevos escenarios que revelan o bien desigualdades o bien vulnerabilidades para grupos específicos o para sociedades en pleno, ¿no? Me refiero en este caso, por ejemplo, a algo que igual se ha dicho mucho durante estas semanas y estos meses, que es el agravamiento de prácticas autoritarias desde los gobiernos, y eso ha sido transversal y a muchos países y muy especialmente en América Latina, el agravamiento de prácticas autoritarias, de la securitización y militarización de nuestras sociedades. Ha habido también, por tanto, formas en modificaciones en el cambio de las posibilidades de resistencia, ¿no? De sujetos políticos populares por no poder poner el cuerpo en la calle, que es el territorio habitualmente de resistencia. Entonces, el tema del autoritarismo, la securitización, la militarización de las sociedades, de los territorios, de las ciudades en específico, es otro tema que ha estado muy en agenda, ¿no? Y ha dependido mucho de los manejos, la forma en que esto se manifiesta ha dependido mucho de los manejos de los gobiernos en concreto, ¿no? Tenemos manejos prácticamente genocidas, como es el caso de Brasil y como ha sido el caso de Ecuador. Luego tenemos manejos más o menos torpes, más o menos funcionales, tenemos algunos buenos manejos, sobre todo desde el punto de vista epidemiológico, y ahí entra el caso cubano como con mucha claridad dentro de la región, y este es como el panorama más general, y a la misma vez hay actores que se revelan como actores que intentan tomar ventaja de esta situación. Me refiero no solamente a los actores empresariales, a las cámaras empresariales de distintos países, también a algunos sectores de gobiernos en muchos países, en América Latina muy especialmente, y también podemos pensar, por ejemplo, en actores fundamentalistas religiosos que están intentando también tomar ventaja en esta coyuntura para enfatizar su programa de retradicionalización de la familia y colocar como una agenda de coartación de derechos que ya venía desde antes y que en este momento es también como un nicho para asentarla y continuarla profundizando, ¿no? Y eso, esta situación ha impactado muy especialmente a los grupos previamente empobrecidos, previamente marginalizados. Un ejemplo súper claro que no tiene que ver directamente con las desigualdades de género, aunque obviamente también se relaciona con ellos, es pensando, por ejemplo, en los grupos migrantes. El tema de la migración en América Latina ha sido como uno, en América Latina y en otras regiones, ¿no? Pero ha sido como un foco muy grave, que se ha agravado mucho con la pandemia y a la misma vez ha sido bastante desatendido por los gobiernos y por el debate público. El tema de los migrantes que se quedaron en los corredores migratorios, que se quedaron fuera de los países a los que buscaban llegar, en fin, es una situación especialmente complicada, ¿no? Que han quedado varados, que han quedado más excluidos, más desamparados, en fin. También las personas, por supuesto, que están, los millones de personas que trabajan en el sector informalizado en todo el mundo y también en América Latina, también por supuesto las personas en situación de calle, las personas encarceladas, o sea, estos son grupos que están sufriendo muy especialmente la crisis y que lo harán más en el futuro inmediato y a largo plazo, ¿no? Ahora bien, dentro de esas desigualdades reveladas, dentro de esas desigualdades agravadas y dentro de esas desigualdades replanteadas, una de ellas es la que se estructura en ese eje de las desigualdades de género, de las relaciones de género, y donde las mujeres, se ha dicho mucho también desde organismos internacionales y desde muy distintas plazas públicas, están enfrentando, digamos, situaciones más agravadas de respecto a la crisis, y lo harán también en corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y eso está siendo así en todo el mundo. Eso es como súper importante aclarar, lo que eso está siendo así en todo el mundo y es transversal a muy distintos tipos de sociedades, con muy distintos tipos de regímenes políticos y con muy distintas formas de gestión de las desigualdades y de la pandemia también. Las mujeres en todo el mundo y también en América Latina, por supuesto, están viendo más afectados sus derechos sexuales y reproductivos durante la crisis epidemiológica. Un elemento que ha salido a debate con mucha fuerza y que ojalá no se agote una vez que pase la fase aguda de la crisis es el tema de la sobrecarga del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados en los hogares hacia las mujeres, el asunto de la división sexual del trabajo y de cómo esta crisis, como todas las crisis, ha representado un agravamiento y una mayor carga del trabajo no remunerado en los hogares para las mujeres. Se ha registrado un aumento de la violencia doméstica muy, muy notable en casi todos los países de la región y del mundo,
y también de violencias en espacios públicos, ¿no? Al estar la calle más solitaria por las restricciones de movilidad, pues también ha habido en algunos territorios aumentos de violencia en los espacios públicos hacia todas las personas y especialmente a las mujeres. Este tema de la securitización y el aumento del autoritarismo ha incidido también en formas sexualizadas de ejercicio de la violencia policial hacia las mujeres. Hay casos en muchos países de la región que lo muestran. A la misma vez, las mujeres, como sabemos, integran más los sectores informales del trabajo, a la misma vez los sectores más precarizados, por otro lado, las franjas de pobreza, en las franjas de pobreza hay una sobre representación de mujeres, y como decía antes, también hay una agenda importante de mayor fuerza de sectores fundamentalistas religiosos que están intentando reestructurar una retradicionalización de la familia y revalorizar en plan antiderechos la figura tradicional, la figura de la familia tradicional y la figura tradicional de las mujeres dentro de esa familia, como si eso fuera un valor de la crisis, ¿no? Ahora bien, esto es importante tener en cuenta que este tipo de desigualdades que son súper claras de identificar en el eje de las relaciones de género, por supuesto, se intersectan con otras desigualdades, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el caso de las mujeres trans, pensemos, por ejemplo, en el caso también de las mujeres racializadas que ya integraban más las franjas de pobreza, que ya estaban más excluidas de los mercados laborales y, por tanto, entonces tienen más agravada, experimentan de forma más agravada la experiencia de la crisis. Y finalmente, todos estos elementos obviamente también son deseables y necesarios de analizar para el caso cubano. Para el caso cubano, cada uno de estos asuntos tiene una concreción específica, podría tener concreciones específicas, y un primer problema que tenemos en relación con eso es que no hay escasísimos datos, ¿no? Hay escasos datos sobre la situación previa y sobre la forma específica, los mecanismos estructuradores previos de las desigualdades de género y las desigualdades en general, pero sí hay información suficiente para hablar en Cuba de la existencia de desigualdades. Y hay información suficiente entonces para hipotetizar de que esas desigualdades podrían y en efecto estarían siendo agravadas durante la crisis epidemiológica y después. Como sabemos, Cuba es uno de los países de la región que mejor manejo ha tenido de la crisis epidemiológica y sanitaria, donde no hubo colapso del sistema de salud, donde estamos ya entrando en la desescalada, o sea, ha sido ejemplar en el manejo epidemiológico y sanitario de la crisis, y a la misma vez el desafío ahora es continuar, o sea, es enfrentar y colocar en primer plano la crisis económica, que es la que más arrecia a los distintos grupos sociales cubanos, y el desafío entonces más importante, más agudo, más difícil, si se quiere, es enfrentar esa crisis económica atendiendo a las desigualdades previas, ¿no? A las desigualdades previas, a las desigualdades agravadas y a las desigualdades replanteadas por la crisis sanitaria. Sabemos que en Cuba es muy esperable que esté habiendo un aumento del trabajo doméstico y de cuidados también, muy relacionado con la precarización económica. Sabemos también, no podemos afirmar que ha habido un aumento de la violencia de género, pero es esperable que lo haya, porque sin políticas específicas para contener el aumento de la violencia de género dentro de los hogares y habiendo registros de violencia previa notables y comparables con las de otros países de la región, pues es esperable que también esté aumentando, y de eso han dado cuenta los colectivos que se han activado para acompañar a las víctimas, e incluso la Federación de Mujeres Cubanas lo dijo en una mesa redonda, que era un problema de atender el tema del aumento de la violencia de género en los lugares domésticos. Sabemos que las tasas de participación laboral de las mujeres son inferiores, que hay una brecha de casi 30% entre hombres y mujeres. Sabemos que las mujeres participan menos de los mercados laborales no estatales y podrían tener más desventaja para recuperarse en la crisis. Entonces, hay algo que se sabe por la experiencia de las crisis previas, que es que las mujeres entran, permanecen y salen en peores condiciones de la crisis que sus pares varones. Entonces, es esperable que eso también suceda esta vez, es esperable que eso suceda en el caso cubano, y es deseable entonces que se integre esta reflexión obligatoriamente como parte de las políticas públicas de salida de la crisis epidemiológica, de la crisis sanitaria y de la pandemia en su dimensión epidemiológica y sanitaria, y de enfrentamiento a la crisis económica, que es verdaderamente grave y se anuncia como peor, ¿no? Gracias, Aileen. Precisamente hablando de lo que este momento nos deja para reflexionar, ¿no? Y de cómo tenemos que pensar en esa entrada a la próxima etapa, a esta etapa pospandemia, si se quiere llamar.
Pues también es bueno pensar en las condiciones en las que llegan ciertos tratamientos en cuanto a leyes, en cuanto a políticas públicas en nuestro país. Y precisamente para eso entonces me gustaría que Alina nos contextualizara un poco, sobre todo con respecto a, digamos, a las carencias que todavía tenemos en Cuba, que son bastante evidentes en algunos casos. Y que también han hecho que queden invisibilizados muchos problemas relacionados con la violencia de género o con las desigualdades en sentido general en nuestro país. Entonces, Alina, adelante, hemos hablado en otras ocasiones sobre el tema de la carencia, por ejemplo, de sitios establecidos para que las mujeres violentadas puedan asistir, pero bueno, adelante, te deseo... por favor, la palabra para que nos actualices un poco sobre esto. Muchas gracias, Ana. Buenos días a todos. Muchas gracias también, como decía Eileen, por el espacio, por haberme invitado. Y también relacionando lo que tú decías con lo que planteaba Eileen, quisiera que mi intervención se desarrollara sobre dos ejes fundamentales. Uno es precisamente lo que tú decías de las dificultades que presentan las mujeres frente al sistema de justicia penal, y en un segundo lugar, esas ausencias que todavía tenemos en el Sistema Nacional de Prevención contra la Violencia contra la Mujer. Entonces, en primer plano, quisiera señalar, como también ya introdujo Eileen, que las dificultades que presentan y los obstáculos que presentan las mujeres al momento de acudir, por ejemplo, a una estación de policía con la pretensión de interponer una denuncia penal contra un agresor, no es un tema que está desarrollándose a partir del contexto actual, sino que es una problemática que preexiste a la crisis y que ha sido reconocida también y debatido desde la institucionalidad, también desde otras organizaciones de la sociedad civil, y un ejemplo de ello fueron las últimas jornadas por la no violencia contra la mujer, que sucedió en la ciudad de Santiago de Cuba en diciembre del año pasado, y allí, con relación a este actuar de la policía, sus deficiencias y su falta de preparación para atender violencias de género, se tocaron tres puntos fundamentales. Y uno está relacionado con la negativa de la policía a radicar número de denuncia, a radicar la denuncia que está pretendiendo interponer la mujer violentada, bajo la justificación de que son delitos menores. Estamos hablando de delitos de amenaza, delitos de lesiones leves, delitos de acoso sexual, ultraje sexual. Y esta negativa lo que es muy peligrosa, porque sabemos que la violencia de género es escalable. Si hoy comenzaba con una amenaza, mañana resulta en unas lesiones graves y pasado mañana puede resultar en un feminicidio. Entonces, darle la espalda a las mujeres que ya están en la estación de policía con la intención de interponer una denuncia es bastante peligroso. En última instancia, y esto es un segundo elemento que se tocó allí en aquel panel, en última instancia la policía aplica una multa, no voy a decir al infractor, es al agresor, porque está cometiendo hechos tipificados en el Código Penal como delitos, y son multas de montos ínfimos, de montos irrisorios, entre 30 y 40 pesos en moneda nacional. Esto allí se debatió y se llegó a la conclusión que trae como consecuencia que el agresor, frente al sistema de justicia penal, queda en cierto plano de impunidad, reproduciendo esa impunidad, y al mismo tiempo coloca esta multa por 40 pesos a la mujer en un plano de mayor vulnerabilidad y de mayor desamparo frente al sistema de justicia penal cubano. Y como un tercer elemento que también se ha debatido, también ha sido debatido por, o lo ha visibilizado la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, de acompañamiento a víctimas, es la revictimización que caracteriza al actuar de la policía cuando la mujer que logra interponer denuncia, que logra radicar esa denuncia, al momento de que le estén tomando declaración. Preguntas como, ¿por qué andabas vestida como andabas vestida? ¿Por qué andabas circulando a tantas horas de la noche? ¿Por qué estabas sola? Son cuestionamientos que reproducen la revictimización y que colocan a la mujer
en un plano de culpabilidad de su propia violencia, de la propia violencia que está sufriendo. Entonces, son escenarios que también se vienen a agudizar en el actual contexto por la sencilla razón que ya se ha visto en los diferentes programas, como Hacemos Cuba, como la Mesa Redonda, a través de las intervenciones de los diferentes representantes del Tribunal Supremo Popular, de la Fiscalía General de la República, por la propia instrucción que emitió el Tribunal Supremo para enfrentar la actual pandemia. Hay una focalización, demuestran una focalización en tres bloques fundamentales de delitos. Uno, asociado a la propagación de epidemia. Otro, asociado a la precariedad económica. Hablamos de actividad económica ilícita, hablamos de acaparamiento, especulación. Y un tercer bloque relacionado con los delitos contra las autoridades, resistencia, desobediencia, atentado. Entonces, si tenemos esa focalización, si tenemos esa política penal prioritaria en este grupo de delitos, evidentemente hay un desplazamiento de otras violencias, de otros delitos que no están teniendo la misma atención en las estaciones de policía, y sumado a ello tenemos este contexto que ya preexistía la crisis. Entonces hay una agudización de la indefensión de las mujeres frente al sistema de justicia penal. Esto como un bosquejo a grandes rasgos de las dificultades de poder denunciar violencia de género frente al sistema penal cubano. Y en segundo lugar, quería hacer referencia, como tú decías, Ana, a las ausencias que tiene el Sistema Nacional de Prevención en Cuba. Y uno está relacionado con los refugios o las casas de acogida. Desde el año 1995, la ONU, mediante la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, conocida también como la Plataforma de Acción de Beijing, instó a los gobiernos de todos los países a desarrollar políticas y programas de refugios, que todos los países tuvieran programas de refugios o casas de acogida para las mujeres en situación de violencia, sus hijas, sus hijos. Y esto todavía no ha tenido lugar en Cuba. Desde las instituciones y desde el Estado es un gran vacío que las mujeres cubanas no puedan contar con refugios o casas de acogida cuando sienten en sus propios hogares que su vida corre peligro. En lo que llevamos de medidas de confinamiento, hemos tenido conocimiento de tres feminicidios a través de las redes sociales, uno contra una mujer embarazada, otra contra una mujer y sus dos hijas, y otra contra una mujer que era la ex compañera sentimental del agresor, y siempre salta la pregunta si se pudo haber evitado, ¿no? Si se pudo haber evitado estas muertes. La respuesta probablemente sí, sobre todo si nos acompañaran políticas más amplias de prevención de feminicidios, de prevención hacia la violencia de género. Y otra gran ausencia considero que es la falta de una línea telefónica dedicada a la atención de las llamadas por violencia de género, que generalmente están caracterizadas por emergencias, por urgencias. ¿Por qué la necesidad de una línea dedicada, especializada a atender violencias de género? Porque les respaldan protocolos de atención específica a ese tipo de violencia, donde la mujer no es revictimizada. En Cuba tenemos la línea del 106 de la policía, que no tienen este tipo de protocolos, que no tienen este tipo de capacitación de cómo saber atender una situación de emergencia en cuanto a violencia de género. Y también hay otras alternativas como la línea de la Federación de Mujeres Cubanas, la línea de la Fiscalía General de la República, pero sabemos que cumplen con horarios laborales y que le acompañan también la burocratización propia de la institucionalidad, que frente a una emergencia no es urgente también la respuesta. Y por último, sabemos que también la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba tiene una línea desde la organización civil, y no sabemos hasta qué punto han podido estar articuladas con las instituciones para un acompañamiento efectivo con estas mujeres que llaman desesperadas a las líneas, a que sean acompañadas y a que sean orientadas. No quería dejar de decir que, por ejemplo, ONU Mujeres, desde el mes de marzo, alertó la agudización de las violencias de género
y instó también a que se tomaran en cuenta las denuncias por violencia de género frente a los gobiernos, frente a las instituciones, debido a la agudización que provocaban las medidas de confinamiento, donde por más tiempo están agresor y víctima en situación de encierro, donde es más probable también que se manifiesten las diferentes violencias. Entonces, de manera general, el llamado a dialogar y a repensar sobre la necesidad de priorizar también los delitos asociados a la violencia de género dentro del foco de atención del sistema penal, y en segundo lugar de ampliar una respuesta más abarcativa con relación a la prevención de la violencia de género y los feminicidios. Y por último, si me queda tiempo, quisiera destacar que para que se tenga un conocimiento más amplio del marco legal que tenemos en Cuba para enfrentar la violencia de género, este es mínimo, es bien escaso. Si uno se asoma al observatorio, al sitio del Observatorio por la Igualdad de Género de la ONU, que está disponible en Internet, se dará cuenta que Cuba cuenta nada más con 3 disposiciones normativas para enfrentar la violencia de género. Uno es el Código Penal, se contempla como una ley, que enfrenta la violencia de género, y otras 2 son modificaciones, leyes que modifican el propio Código Penal, o sea, que solamente tenemos el Código Penal, con marcos que agravan la sanción en caso de que la víctima y victimario tengan relaciones preexistentes sentimentales o que la víctima sea menores de edad, en los delitos contra la vida y la integridad física y en los delitos contra la infancia, la juventud y los delitos sexuales. Entonces, ya por ejemplo son 18 los países de la región que cuentan con una ley integral contra la violencia de género. Nosotros no tenemos, de hecho en la iniciativa, la solicitud de la sociedad civil, la respuesta fue negativa, con apenas una esperanza de que se pueda incorporar. Y por ejemplo, también son 18, hasta el 2017 eran 18 los países que también contemplaban la figura de feminicidio en los códigos penales. Entonces, bueno, la situación es esta, y el llamado también es a poder articular entre las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil, sumar fuerzas que coadyuven a la prevención y erradicación a futuro de la violencia contra las mujeres. Gracias, Alina, por darnos toda esta, o sea, por mostrarnos un poquito más sobre estas carencias que tenemos todavía, a las que hay que atender, a las que este periodo también nos ayuda a mirar con más precisión, para pensar sobre todo en qué podemos hacer ahora y para el futuro también. Ahora me gustaría que pasáramos un poco a conocer el trabajo que ha hecho el proyecto sociocultural Afroatenas, y un poquito para aterrizar, digamos que en el terreno, en el trabajo social, estas cuestiones que hemos estado hablando, ¿no? Como el tema del aislamiento, que sabemos que en nuestro país no ha sido obligatorio, que no ha sido tan intenso, como el tema de la escasez de alimentos, de la escasez de recursos en sentido general, de recursos básicos, ha hecho también que se agudicen desigualdades y que haya que atender particularmente a grupos de riesgo. Y en eso he estado trabajando mucho, incluso desde la cultura, que es uno de sus focos principales, el proyecto Afroatenas. Y bueno, Joelquis Torres, que es su coordinador general, por favor, te pido que nos des más detalles para que las personas que nos están viendo ahora y que nos verán en la transmisión en YouTube puedan conocer de esa intensa labor que ustedes están realizando ahí. Buenas tardes, gracias por acompañarnos y adelante. Un momentico, que listo. Sí, ¿ya? Sí, esperados sean los buenos días, gracias por la invitación y tenernos en cuenta en estos temas de desigualdad y también con respecto a la pandemia. Quisiera empezar diciendo los grupos de personas que desde Afroatenas han comenzado a atender, como que tratando de seguir una guía para que no quede nada pendiente. Y desde Afroatenas hemos logrado llegar primeramente a la comunidad trans de la ciudad, siendo uno de los principales grupos más vulnerables de esta ciudadanía LGBTI que tenemos en Cuba, debido a que, como todos sabemos, son personas que normalmente se prostituyen para poder acceder a aquellos recursos que
les dan alimentación o los mantienen en las viviendas, porque la mayoría viven en alquileres y demás. Y atendiendo a que, bueno, por supuesto, en estos momentos de confinamiento no se prostituyen, tienen una escasez de recursos y han tenido que volver a sus viviendas, a sus lugares donde normalmente, por supuesto, son víctimas de violencia, y es un tema que hemos estado tratando aquí por la discriminación. También hemos llegado con coordinación de la Dirección Provincial de Salud, porque desde Afratena se lleva todo lo que es coordinación HCH a nivel provincial y PPCT, o sea, personas que practican sexo transaccional. Y entonces por acá también hemos podido ayudar a personas que conviven con VIH-SIDA. Hemos priorizado el tema de los adultos mayores a partir de los diagnósticos que tiene el proyecto en su ámbito de acción. Y no solamente a adultos mayores en su generalidad, sino a aquellos que realmente tienen una necesidad, como personas discapacitadas, en sillones de ruedas o que conviven solas. En las redes sociales hemos publicado fotos al respecto y con ello se puede ver a qué tanto se ha podido ayudar, ¿no? Que realmente están en momentos precarios, por decirlo así de alguna manera. También niños y niños con otras capacidades, ya que el proyecto también tiene un espacio de atención a personas, a niños con otras capacidades, y así hemos podido atender todos aquellos que están cerca y algunos de aquellos que han estado dentro de nuestras acciones socioculturales. Mujeres que son solteras y viven solas y que, por supuesto, tienen 2 y 3 niños, y esto ha agravado su situación económica y también su situación de convivencia, lo cual el ayudarlas es muy beneficioso. Y otros casos detectados como vulnerables dentro de la propia comunidad, y bueno, por supuesto, también al grupo gestor de las experiencias comunitarias que se atienden de Afratena, porque si el grupo gestor propio no se atiende, no puede brindar la ayuda a las demás personas. Dentro de ellos diría que nos han detectado muchísimas preocupaciones, ya que esto ya vamos para casi 2 meses y tantos de encierro, y es, por ejemplo, la no existencia de articulaciones entre las experiencias locales que han surgido y las instituciones estatales. Eso ha sido un gran problema que, por supuesto, ha hecho que no se haya podido llegar a más personas con estas ayudas. Nosotros, por ejemplo, en un primer momento logramos llegar a 800 personas, eso fue en los primeros 15 días de la declaración del encierro, con el desarrollo de, o sea, nasobucos y alimentación, el cloro cuando aparecía, igual el jabón, que ya eso era una cosa de la guerra de las galaxias casi, poder adquirir un jabón para poder llegar a las personas. Pero al no existir estas articulaciones entre las instituciones del Estado y los proyectos locales, que podían ser proyectos socioculturales, o como por ejemplo aquí nosotros también tenemos a ICM, que es la Iglesia Católica Metropolitana, o otras experiencias que se acercaron a nosotros y nos dijeron cómo lo están haciendo para nosotros también hacerlo en La Habana, se veían escasos de esta articulación. Las condiciones de vida de las personas que empeoran por la imposibilidad de quedarse en la casa. O sea, no es lo mismo una persona con dinero que una persona sin dinero para poderse quedar en casa, ya que puedes tener comida en el refrigerador por 15 días, eso lo tiene una persona, pero de esos 10 no tienen la posibilidad y tienen que salir, porque el cubano tiene la noción de vivir al diario. Entonces, con lo que hacen en el día es con lo que van viviendo continuamente. Eso en la mayoría de las comunidades vulnerables sucede así, vendiendo maní, vendiendo lo que aparezca, o como aquel que dice. Entonces eso, por supuesto, ha empeorado, porque al no tener acceso a recursos monetarios, no tienen acceso a recursos de la alimentación o a estar en la casa, donde también se empeora porque, bueno, las personas ahora no han tenido que pagar corriente, electricidad, agua, además, ahora cuando empiecen a llegar las facturas es cuando va a empezar otra crisis más, que la gente no va a tener casi dinero, porque también el Estado ha mantenido el 100% y después el 60% del salario, pero con los productos tan caros como están es imposible poder tener, tú sabes, acceso a todos los recursos. La escasez, otra cosa que nos viene preocupando es la escasez de espacios productivos para la alimentación familiar. Dígase el desarrollo en las casas de esa agricultura familiar que se ha venido promoviendo desde siempre, y ahora mucho en las redes sociales se ha vuelto a que recordemos los años 90, donde teníamos agricultura, un poco de agricultura familiar, pero es que eso se olvidó, y ya hoy nadie tiene agricultura familiar, muy pocas personas. También la desaparición o la inutilización de muchos monopólicos locales. Por ejemplo, en nuestra zona aquí tenemos muchos espacios que nosotros mismos hemos propuesto desde hace un buen tiempo, volverlos organopónicos locales con recursos de la cooperación internacional, o sea, con personas que ayudan al proyecto, que también gracias a ellos es que hemos podido hacer las operaciones. Bueno, a Afratena ha podido actuar gracias a la cooperación de amigos y amigas del extranjero
que a título personal han enviado el recurso para nuestro grupo gestor, y nuestro grupo gestor, en vez de tomar el recurso para las acciones indirectas, uno la ha llevado a la comunidad totalmente, y principalmente a esos grupos focalizados, así como otras instituciones que han hecho la posibilidad de poder nosotros ayudar a los otros. Con este tema de no tener organopónicos locales y tampoco tener en la ciudad proyectos de desarrollo local, que es la política normal que pudiéramos tener, proyectos de desarrollo local que produzcan alimentos, que incorporen más la comunidad a esta autosustentabilidad, entonces, por supuesto, eso provoca una mayor brecha de acceso a las personas y grupos vulnerables. Otro tema es los inaccesibles precios de muchos alimentos, que en estas fechas trajo consigo el empeoramiento de las familias más vulnerables. Una libra de frijol 25 pesos, una libra de arroz 30 pesos, algo que normalmente aquí cuesta 5 pesos, 10 pesos, algo así. Al subir los precios y tener menos recursos monetarios, por supuesto, esto entra en la crisis y tener que llegar a las casas de las personas y que casi las personas se echen a liberar y te digan, ay, gracias, mijito, gracias, porque si no es con esto, nosotros no comemos nada en la semana. O sea, esas cosas así que, por supuesto, te rompen el corazón, y está dado porque no están creadas esas infraestructuras pequeñas dentro de las propias familias o dentro de las propias comunidades para que esto se pueda hacer. Y bueno, junto con eso, lo que anteriormente decíamos, la poca articulación que trae consigo el acceso a los recursos. Un tema que Aileen y Alina han estado tocando, que nos preocupa mucho porque la fraterna también se toca y se trata, es la violencia intrafamiliar y aquella que se ha generado desde el acceso a los alimentos y los aseos. Esto tiene que ver con lo que Aileen comentaba de la policía en la calle, el abuso del poder, cosas así, que por supuesto está traído consigo enfrentamientos. Y bueno, ya tenemos el caso de un policía que falleció y por supuesto otros dos que están heridos y otros ejemplos que están en las redes sociales que están al debate de qué pueden ser y por qué sucedieron y cómo sucedieron. Dentro de ello, algo que también ha estado presente y que nos preocupa es los animales callejeros, que se ha tenido también un gran tema en ello, porque bueno, los animales callejeros han comido, siempre comen por las personas que le brindan comida, pero los que no están y la hora no está nadie en la calle. Esto ha traído consigo también una gran demanda que ha estado en las redes sociales a través del tema de zoonosis, la gente en contra de matar animales en las para otro fin, como se ha estado haciendo. La agenda fundamentalista, que también lo han estado atacando, y nosotros desde Afratena, desde el 12 de mayo, lanzamos una campaña audiovisual o en todos los sentidos. La campaña continúa porque la campaña es hasta la firma del próximo Código de la Familia, que tiene que ver con el apoyo no solamente del matrimonio igualitario dentro de la sociedad cubana, sino de todos aquellos elementos que van a propiciar una familia o las familias inclusivas de Cuba y todos estos tipos de familias aprobadas. Y estas agendas fundamentalistas se han aprovechado en estos tiempos de pandemia para lanzar toda una serie de elementos que van en contra de eso, y también aprovechándose, como en otros momentos, por supuesto, de, bueno, yo te doy el recurso y tú tienes que estar del lado de acá, y entonces, por supuesto, en este nivel de aislamiento y de necesidad, todo puede suceder. Eso está dentro de la agenda. El trabajo doméstico multiplicado, si normalmente las mujeres hoy tenían un trabajo que también entra, bueno, dentro de las propias, dentro de los diferentes tipos de violencia, estas mujeres han multiplicado su trabajo porque aquella que tiene más acompañamiento en casa, bueno, a lo mejor está en la casa atendiendo a los niños y otra persona sale a la calle. Pero la mujer que vive sola, que tiene niños, que tiene que dejar los niños solos en la casa para ella salir, o sea, dejarlos trancados con llave, como nosotros decimos, dejarlos trancados con llave y que cuando vire veremos qué fue lo que pasó con los chiquillos, y salir a la calle a hacer una cola de 4 y 5 horas para ver si coge algo, porque esa es la otra parte, ¿no? Para ver si coge algo, porque no hay seguridad de que pueda regresar a la casa con algo en el bolso para darle comida a esos muchachos. En fin, son muchos temas que realmente nos han venido a la preocupación desde la propia intervención de Afrotenas en la comunidad. Afrotenas que no solamente se ha centrado en el barrio de Pueblo Nuevo o en el área de acción que trabaja, que es de 354 personas directamente y 1.572 indirectas, sino que ha llegado a otros lugares de la ciudad, ya que al tener esta promoción por las redes sociales y también la televisión local en algún momento y los medios de prensa de radio han llegado a nosotros, y al tener esa promoción muchas personas también han llamado al proyecto, y a través de esa llamada nosotros los hemos atendido directamente en sus casas tomando todas las medidas pertinentes y adecuadas al tema. Después de eso hemos tenido como que una serie de prioridades y hemos estado mirando prioridades para el trabajo. Digamos que con ello alcanzar la mayor articulación con las instituciones locales para prever que va a haber un segundo brote, según se está informando por el Ministerio de Salud y las instituciones del Estado.
Y entonces ver cómo vamos a lograr esta articulación que logre Estado, o sea, digamos que sí Estado, porque bueno, instituciones que nos representan sí han estado cercanas a nosotros, pero los gobiernos locales como tal son los que tienen, digamos, que el poder directo de poder ayudar a este tema, y logrando esta articulación, entonces poder llegar a otros grupos y a otras personas que ya tenemos detectadas, porque el listado de personas detectadas sigue aumentando día a día, ya que las personas ya ahora mismo están viniendo de todos los lugares de Pueblo Nuevo, buscando medicina que no han podido alcanzar, buscando en qué se les puede ayudar, buscando asesoría porque han sido víctimas de violencia, y gracias a eso también decirle a Lina que bueno, aquí en Matanza también está la experiencia del proyecto Sol Luna, que es un proyecto de la Universidad de Ciencias Médicas en coordinación con OAR y con el auspicio también de Afroatena, que tiene su red local de llamadas, inclusive por grupos de WhatsApp, sí, porque también pensamos en aquellas personas que no tienen acceso al internet, bueno, el acceso a las llamadas, y se les está atendiendo casos de violencia. Y a través de la plataforma Yo Sí Te Creo, Afroatenas también ha ayudado a mujeres víctimas de violencia que están en Matanza, porque inclusive mujeres de Matanza han llamado a La Habana, a la plataforma Yo Sí Te Creo, y entonces Yo Sí Te Creo, articulando con nosotros, nosotros hemos podido llegar a ellos, y se ha logrado esa pequeña articulación. Teniendo en cuenta las experiencias que hemos tenido, que hemos bojeado con la comunidad trans, se creó en Afroatenas un espacio que tiene que ver con la cultura, la diversidad y la promoción hacia los derechos humanos en la ciudadanía LGBT, y todos los jueves hemos estado teniendo a las 9 de la noche un espacio cultural con la comunidad trans y artistas aficionados, dando este enfoque de vida a pesar del encierro, y también un espacio de relajamiento. Esto ha traído consigo, por supuesto, un apoyo en la propia comunidad trans y al sentirse identificadas con nosotros. Entonces, la propia comunidad trans ha sido la que ha salido con nosotros muchas veces a brindar esa ayuda. Entonces, eliminando también esa brecha discriminatoria que ha estado enfocada, bueno, porque ustedes, vamos a decir la palabra vulgar que siempre se usa, ¿no? Ustedes los maricones, y ustedes esto, ustedes lo otro. Al ver que una muchacha trans está llevando la ayuda, las personas eliminan esa barrera que ya de por sí culturalmente por el patriarcado tienen, ¿no? Y dice, bueno, no son tan malos, nos están ayudando. Esas expresiones las hemos tenido, y todo otra vez por el propio barrio y la propia cultura que nos ha formado. Entonces, a partir de eso, bueno, por supuesto, tenemos estas experiencias que nos van a dar mejores diagnósticos y mejores actividades en función de la no discriminación en el barrio y el enfrentamiento a través de la acción cultural a estos temas de crisis. Bueno, por supuesto, también potenciar las redes sociales, que hoy ha sido la vida de cada una de las experiencias en todos los lugares del país, fuera de este. Las redes sociales ha sido el único medio de comunicación. Todas estas articulaciones virtuales que se han generado con la plataforma de masculinidades, con Yo Sí Te Creo, con ahora el creado nuevamente 11 de mayo, que han creado una buena plataforma. Ayer lanzaron el tuitazo por el Código de Familias Inclusivos, se va a hacer todos los días 11. O sea, con todas estas plataformas virtuales que se han potenciado a partir del trabajo no solamente comunitario, sino del trabajo con la vulnerabilidad, entonces potenciar más a esto para este segundo brote, y además pensando de que esto sucedió ahora, pero que pudiera volver a suceder. Tenemos que estar preparados porque ya eso es lo que nos los enseña. Y bueno, algo que hemos estado pensando y hemos estado hablando con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, o sea, con la FLASH, es el tema de desarrollar patrones de atención local a la vulnerabilidad. O sea, ya patrones metodológicos bien argumentados a partir de esta experiencia que nos puedan ayudar desde los proyectos comunitarios, desde la plataforma Equidad Cuba, a la cual nosotros pertenecemos, auspiciada por la Agencia Sucia para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE, como desde nuestras propias experiencias poder enfrentar este tipo de crisis que, como digo, puede volver a surgir. Y bueno, nada, seguir trabajando a partir de lo que hoy estamos viviendo y siempre pensando en que hoy somos pocos y podemos ser más, porque es algo que podemos ayudar a que más personas se incrementen en la ayuda a más necesitados, que en estos tiempos de crisis no la está viendo muy bien porque todo ha estado empeorado. Por el momento eso, si tienen alguna otra pregunta, no sé, se refleja, yo digo, que tal vez la agudización, como tú decías, de las desigualdades y la escasez de recursos que nos está afectando a todos, porque ni tan siquiera con el recurso puedes acceder a ese recurso, o sea, ni tan siquiera con el recurso monetario puedes acceder a los recursos necesarios para poder llegar a ello. Ha sido un dilema para nosotros armar las bolsas de ayudas, como nosotros le decimos, para poder llegar a la familia. Un dilema.
porque no sabes ni tan siquiera qué vas a poner en esa bolsa, porque no hay nada, y como tampoco tienes el acceso directo desde una institución que te apoye, para eso es imposible. Yo sí quisiera agradecer, y como esto está en las redes sociales y muchas personas lo ven, a aquellas tiendas, o sea, a los administradores de las tiendas y al personal de las tiendas de aquí de la ciudad de Matanzas que nos han ayudado. Ya ellos nos ven y ni tan siquiera nos dejan hacer colas a veces, nos dicen vamos porque saben que ustedes van a apoyar a las personas más vulnerables de la comunidad, y eso es algo bueno, pero eso es más bien una articulación humanitaria, no es una articulación institucional. Eso viene por el corazón de las personas que te conocen y saben lo que tú estás haciendo, entonces por ahí, pero no viene algo oficial, ¿no? Digo, bueno, ustedes están haciendo esto, vamos a apoyarlo, vamos a guiarlo de esta manera. Nada, eso por el momento desde aquí, desde Afrater. Gracias, Yovequi, de verdad que están haciendo un trabajo súper útil, y la verdad es que todo el apoyo es poco. Precisamente has hablado del tema de la articulación, y nos llegan algunas preguntas, ideas, reflexiones en torno a cómo lograr, cómo trabajar para lograr la equidad en estos momentos de crisis. También nos preguntan por los niños que también está siendo un grupo afectado. No me gustaría dejar de mencionar, que un poco X lo menciona, el tema de los grupos de WhatsApp, que se une también al tratamiento o a la ayuda a mujeres violentadas, y a la ayuda también a otros grupos, como las personas LGBT y más, como ancianos también, adolescentes, a niños. Pero me gustaría que empezáramos a hablar en clave de pensar, de reflexionar a partir de estas preguntas que nos hacen también, y a partir de las carencias que hemos estado destacando a lo largo de la transmisión, en cuestiones que todavía, o sobre las que podemos poner la mirada, en el toque publicamos y como parte de la cobertura en Periodismo de Barrio también, una serie de peticiones que también estaban basadas en reflexiones sobre temas a los que hay que atender, más allá incluso de los que hemos estado hablando acá. Y me gustaría que ahora habláramos un poco sobre eso, Aileen, si te parece, y a partir también de la experiencia que ha contado UX, que además reafirma muchas de las cosas que ya antes hemos estado debatiendo sobre lo que hace falta, sobre lo que todavía es una carencia. Entonces, adelante, a partir de ahora les invito a eso, a pensar en ideas, en propuestas de soluciones, de cosas a las que hay que atender en sentido general. Bueno, hago un comentario así como súper rápido, ¿no? Primero, que la sociedad civil cubana hoy es mucho más potente, actuante y diversa que lo que las instituciones pueden reconocer, y que lo que la narrativa mainstream antigobierno también puede reconocer, ¿no? O sea, la sociedad civil cubana está ahí, como comentaba Lina, está ahí como comentaba Joel, que es de una manera fabulosa, y me parece que eso debería ser aprovechable tanto por las políticas de gobierno como por las distintas instancias de colaboración, ¿no? A la misma vez articularse la propia sociedad civil por un lado, y ser reconocida desde las instituciones para provecho de las propias instituciones, para provecho del funcionamiento de estas iniciativas de la sociedad civil, y para también, en definitiva, provecho de la gente, ¿no? de las personas concretas que estamos necesitadas, y que por otro lado estamos actuantes en función de eso. Y por otro lado, a nivel institucional, pues hay muchísimas posibilidades de pensar en maneras de afrontar estas tramas de desigualdad. Hay experiencias en América Latina y en el mundo para afrontar problemas concretos. Como decía Lina, en Cuba no contamos no solamente con una ley integral contra la violencia de género, sino que no contamos con políticas específicas de atención a la violencia de género, más allá de esfuerzos institucionales de muy poco alcance, que son en realidad muy precarios, y es la sociedad civil desde donde se han activado muchas iniciativas que están ampliando su alcance, que están sensibilizando sobre el problema, y es para perjuicio al final de las personas necesitadas y las personas en situación de violencia machista y de la sociedad en su conjunto, que
este tipo de articulación no se produce, y más bien de desconocimiento y más bien de rechazo de cualquier iniciativa que provenga desde otros, desde campos no institucionales, ¿no? Entonces me parece que una urgencia vital, una urgencia tan grande como diseñar medidas económicas de enfrentamiento a la crisis, es también acoger las iniciativas que desde distintas instancias de la sociedad civil por un lado y desde sectores no estatales por otro lado se están propiciando. Pensemos también en el tipo de propuestas que están intentando hoy, que de hecho se están planteando, por ejemplo, para reanimar y revitalizar el sector de trabajo por cuenta propia en Cuba. Pensemos también en la necesidad de dinamizar el sector cooperativo, que ha sido castrado completamente desde que se anunció, digamos, que debería ser como un polo de interés para la recuperación económica en Cuba. Entonces, esa necesidad de articulación me parece en primer lugar vital, y por otro lado, la necesidad también de acoger experiencias desde otros países en América Latina que están intentando atender y pensar temas específicos desde lo que, sobre los que hemos estado trabajando. Pensemos, por ejemplo, en el tema de la posibilidad de construir mesas interinstitucionales o intersectoriales sobre los cuidados. Hay ejemplo de eso en Argentina, hay ejemplo de eso en Colombia, hay ejemplo de eso en varios países que están intentando colocar el tema de cuidados como parte de la agenda pública y conectado también a las políticas económicas, porque el trabajo de cuidados, tanto remunerado como no remunerado, no es exterior a los dilemas también del campo de la economía política. Entonces, por ejemplo, se están haciendo mesas intersectoriales de cuidados, por ejemplo, se están diseñando políticas de contingencia para la atención a la violencia de género dentro de la crisis y después de que pase la crisis sanitaria, y a la misma vez la necesidad de gestionar y de promover y de articular espacios productivos de distinto tipo, tanto urbanos como rurales, que reconozcan en primer lugar que hay desigualdades, que esas desigualdades son estructurales, que esas desigualdades ya están agravadas, que se van a agravar más, y que no es algo que se pueda hacer después, sino por otro lado también, en primer lugar, aprovechar el potencial de emprendimiento político, emprendimiento económico, emprendimiento social y emprendimiento cultural de la sociedad, de todas las sociedades, y en este caso de la sociedad cubana. Y además, pensando en las coyunturas concretas que hay en Cuba en este momento, que está frente a un cambio legislativo enorme, que está también con tensiones sociales acrecentadas respecto a algunos temas, el código de familia que se va a llevar, como sabemos, a referéndum, muy lamentablemente, no debería llevarse a referéndum, pero en todo caso son tensiones que están operando dentro de la sociedad cubana y que necesitan gestionarse al mismo tiempo que se gestiona la crisis económica, porque lo que sí es cierto es que un tipo de situación tan grave como la que estamos viviendo en Cuba en este momento y en todo el mundo, pero especialmente en Cuba en este momento, de crisis sanitaria, pandemia de la COVID, conectada con crisis económica preexistente, agravada, y que va a ser continuada, pone, digamos, visibiliza una tensión que es fundamental atender, que es la tensión entre solidaridad versus, digamos, linchamiento social, individualismo, prácticas también, digamos, más centradas en el sí mismo y en los espacios más privados, ¿no? Más domésticos, si se quiere. Entonces esa tensión se va a resolver en uno u otro sentido, querramos o no querramos, y la apuesta tendría que ser que se resuelva a favor de la solidaridad, y eso significa reconocimiento mutuo y significa trabajo conjunto, en definitiva. Cualquier otra cosa que sea distinta a eso, cualquier rechazo a las iniciativas de la sociedad civil, cualquier bloqueo a las iniciativas desde la sociedad civil, pues va a ser en perjuicio no solamente de las personas, que al final son lo más importante, del soberano, del pueblo, sino también en perjuicio de las legitimidades institucionales allí donde las haya todavía. Gracias, Aileen. Sí, precisamente ahora que estabas hablando, o sea, que volvimos al tema de la solidaridad y de cómo propiciar canales y redes y articulaciones importantes para que esa solidaridad prime. Hace un rato Alina hablaba sobre el tema de que no existen líneas institucionales más amplias y Aileen también lo confirmaba, y que son iniciativas de algunas instituciones que muchas veces no tienen el mayor alcance. Nos preguntaban también sobre el tema articulado con esto, de cómo denunciar abusos de la policía, ya no solo contra las mujeres, sino también contra las personas LGBT.
y más si Yorkis quiere o puede dar alguna información acerca de eso, si, o sea, o si es la misma línea de la policía a la que esto se puede. Bueno, igual me parece un poco contraproducente que vayamos a llamar a la policía para denunciar a la propia policía, ¿no? Pero bueno, si existe algún canal donde esto se pueda denunciar de manera más expedita, nos están preguntando sobre eso, y bueno, yo les abro el micrófono también, porque ustedes, Alina y Oelkis, también si quieren aportar otras ideas en torno a lo que podemos hacer en cuanto al futuro, y también sobre el presente, en cuanto a poder minimizar estas desigualdades en alguna medida. No sé quién se anima, si Oelkis o sobre. Oelkis, si quieres responder la pregunta sobre la línea directa de atención, o si existe alguna manera, institución a la que uno se pueda dirigir para hacer este tipo de denuncias sobre abusos policiales. Bueno, a ver, con respecto a este tema de abusos policiales, nosotros ya hemos tenido diferentes experiencias aquí, y ¿qué es lo que hacemos desde la Fraterna? Recogemos oficialmente la denuncia, la colocamos en blanco y negro, como decimos, o sea, una denuncia oficial, y la dirigimos a la Fiscalía General de la República, o sea, a la Fiscalía Provincial, y ahí, por supuesto, buscamos quién nos atienda, que siempre debe haber un abogado o algún especialista en la Fiscalía que nos guíe en cómo hacer esto. Y, por supuesto, esto a la vez lo mandamos al CNC, porque está la obligación, por decirlo de alguna manera, social, de la atención a este tipo de denuncias, y por ahí hemos podido lograr este tipo de denuncias con la comunidad trans precisamente. O sea, en tiempos de pandemia ya tuvimos esa experiencia de una agresión contra ciertas muchachas en un espacio de aquí de la ciudad. Ya sabemos en qué, pero la agresión fue un poco desmedida, y eso lo llevamos a la fiscalía y se le dio el trámite y se solucionó el problema. O sea, no sé si todas las experiencias tendrán el mismo resultado positivo, pero consultando en este caso directamente con el CNC, diciéndole lo que habíamos hecho para que ellos también desde sus niveles institucionales hicieran el movimiento adecuado. Además, sí llevamos también el papel a la policía, aunque denunciar a la policía, como tú decías, un poco, pero bueno, para que oficialmente lo tengan recogido y después no piensen que se saltó algún tipo de canal. O sea, yo te entrego la denuncia a ti oficialmente, pero voy a la fiscalía a entregar la fiscalía. Y así nosotros inclusive sacamos varias copias y empezamos a distribuir las copias por otras instituciones para que esto tenga algún impacto y entonces se vean en, digamos, que en la necesidad de poder atender nuestro pedido. Además de que siempre lo colocamos en las redes sociales, que eso crea su estado de opinión, y por supuesto, que es favorable. Quería tocar el tema que habías mencionado. Antes de que pasemos a otro tema, porque digamos que eso es una gestión que ustedes hacen a nivel de proyecto. Sí. Alina, ¿pudiéramos hacer como un, digamos, una especificidad sobre esto, o sea, sobre el canal que se debe seguir, digamos, la ruta más expedita para hacer una denuncia de este tipo? Sí, claro. Todas las fiscalías, desde el nivel municipal, provincial, hasta la Fiscalía General, tienen un departamento o específicamente unas oficinas de atención a la ciudadanía, y son estas las que se encargan de recoger la queja o la inconformidad, y las que se encargan también de investigar y dar respuesta a la persona promovente o a la persona afectada. En las fiscalías municipales siempre hay un fiscal de guardia, como decía Yoelkis, y al nivel provincial también, en cada una de las provincias del país. Y ya la Fiscalía General ya es una instancia, la instancia superior. Sin embargo, es importante agotar el nivel local, o sea, el municipio, porque muchas veces gestionan de manera con solución operativa, llamadas de teléfono, quería telefónicas y así. Entonces siempre es importante primero ir a la localidad, porque puedes obtener la solución de manera más rápida y más efectiva, porque ya después, cuando la entregas en la Fiscalía Provincial, pues esta la ventila y la vuelve a trasladar a la Fiscalía Municipal. Entonces el plazo de contestación se duplica, aunque es un traslado bajo control, o sea, la Fiscalía Provincial ahí emite unas consideraciones al fiscal del municipio que vaya a atender la queja.
Entonces, digamos que el camino más expedito sería ir a la Fiscalía Municipal ante un caso de abuso policial para cualquier tipo de persona, ¿no? Entonces, dirigirse a la Fiscalía y ahí encontrar la asesoría pertinente. Y si es a la municipal, pues digamos que ese camino puede ser más rápido, entonces, en cuanto a la resolución del problema o al menos a una respuesta. Así es. Entonces, aclarado eso. Disculpa, Iberki, pero me parecía importante que hiciéramos esta aclaración. Por favor, continúa con lo que nos querías contar. Sí tocar con eso, porque como las redes sociales hoy son parte de lo cotidiano, muchas personas solamente atinan a hacer la denuncia en las redes sociales. Y las redes sociales no es un medio oficial. Por tanto y demás, aunque tú pongas las imágenes, los videos que tú quieras, ese no va a ser el medio para solucionar el problema. El medio tienes que ir a la oficialidad si quieres una solución inmediata, a pesar de que tú después hagas todo lo que quieras, ¿no? Como nosotros que hemos publicado hasta la carta de denuncia, o sea, esta fue la carta que tocamos y este fue el hecho, pero tratando de buscar esa solución. Otro tema que tú habías tocado, después de terminar de hablar ahorita, era el tema de la equidad en tiempos de crisis. Y yo pienso que muchas veces el igualitarismo ha dado problemas gravísimos, porque no es lo mismo igualdad que equidad. Y entonces, al darle lo mismo a todos, no quiere decir que todos lo necesiten, porque realmente al tú no tener identificado esos grupos de personas vulnerables dentro de tu comunidad, le vas a dar al que tiene más y no le vas a dar al que más necesita, aunque le des la misma cantidad. Eso es algo que debemos tener en cuenta. A ver, eso ha sido una política de Cuba, el que todos seamos iguales, el igualitarismo y demás, pero en tiempos de crisis debemos saber bien a quién dirigimos los recursos, porque entonces esto da a que las brechas sigan aumentando. Y eso es algo que tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta y que, por supuesto, es un error que yo me imagino que se rectifique en algún momento. Alina levantó la mano, yo me imagino que para hablar, así que darle el micrófono para que diga algo también al respecto. Sí, voy a abrirles el micrófono, ya lo tienen abierto, pero quería conectarlo con una pregunta que nos están haciendo. No sé si tengamos la respuesta ahora mismo, pero bueno, igual la lanzo. Nos preguntan por estrategias más efectivas para garantizar el acceso a la justicia de mujeres violentadas en Cuba. O sea, si ha habido estrategias, si ha habido experiencias efectivas en torno a eso durante la crisis. Yo creo que han sido sobre todo iniciativas más a nivel locales, iniciativas a nivel de proyectos, pero bueno, igual se las lanzo por si ustedes quieren hablar algo acerca de eso. Aileen ha estado sistematizando en su Facebook algunas experiencias, muchas otras relacionadas con mujeres o con la atención a grupos de riesgo, entonces quizás por ahí tenga un poco más de conocimiento sobre el tema. Sí, tengo el micrófono abierto. Sí. Listo. Sí, quería, bueno, a hacer un comentario muy puntual y de ahí lo conecto con esto que acabas de preguntar. Primero, sobre el tema de la equidad y el igualitarismo. O sea, si bien es cierto que ha habido un no solo un debate, sino planteos muy fundamentados y muy informados desde la academia y desde analistas de distintos campos sobre la necesidad en Cuba de pensar en políticas focalizadas para atender a los grupos en riesgo y a las personas en riesgo, y no necesariamente que tengan que ser políticas universales para absolutamente todo, si bien algunos, por supuesto, servicios y bienes como la educación y la salud, sí, muy obviamente tienen que ser universales, no necesariamente todas las políticas de protección social tienen que ser universales, sino se ha discutido mucho hace años, hace décadas, sobre la necesidad de pensar en la identificación de personas y grupos en riesgo y construir políticas hacia eso. Durante la crisis es importante también tener en cuenta que justo está habiendo un debate sobre la pertinencia de ingresos universales, ingresos mínimos universales en algunos países. Justamente ayer hubo un webinar de la ONU sobre esto. Y por otro lado, o bien ingresos universales mínimos, o bien ingresos mínimos no universales, como en el caso de España, que se acaba de aprobar, ¿no? Entonces, la discusión sobre la necesidad de ingresos mínimos, ya sea universales o focalizados, es una discusión que está en agenda política global, está en agenda política de muchísimos países, en algunos casos de América Latina, en otros casos no, lamentablemente, pero también tendría que integrarse a la discusión cubana sobre la combinación entre políticas económicas y políticas de protección social durante la crisis, que no se termina con
con el desescalamiento por, respecto al tema sanitario, sino que la crisis recién casi que comienza. Y entonces habría que pensar específicamente con información también de cuál es la estructura socioclasista cubana, porque eso es algo que tampoco está claro. Entonces necesitamos identificar cuál es la estructura socioclasista cubana, dónde están las necesidades de ingreso, y entonces en función de eso decidir si lo que se necesitan son políticas de ingresos mínimos focalizadas, que sean un poco más efectivas que por las pensiones de las pensiones de asistencia social que hay en este momento, que son realmente muy pobres en términos de dinero y por tanto resuelven bastante poco. Sin embargo, ahí están y es un recurso de política social que podría utilizarse como dispositivo para lograr satisfacer necesidades efectivamente. Entonces, el tema de la necesidad de ingresos mínimos es un tema que no está, pienso que no debería estar en discusión. Obviamente necesitamos ingresos mínimos, aún cuando haya políticas universales de salud y educación. Por una parte, por otro lado, la decisión de si son más amplias o más estrechas depende de una lectura clara y transparente de cuál es la estructura socioclasista cubana, algo que en este momento no existe, porque no están los datos públicos, y entonces todo es a nivel de hipótesis, ¿ya? Y por otro lado, entonces, las políticas de protección social necesitan pensarse al mismo tiempo y no después que las políticas económicas, ¿ya? Y por otro lado, integrarse dentro de la discusión sobre las políticas económicas en el presente y en el mediano plazo. Y por otro lado, respecto a la pregunta que hacías, bueno, en efecto, y creo que lo hemos hablado un poco durante la conversación, no existen políticas firmes, claras y políticas que aseguren el acceso a la justicia para las mujeres o las personas en situación de violencia machista. No existen, son necesarias, no hay leyes, no hay una ley integral, todavía no se ha logrado transversalizar el tema de la lucha contra la violencia en el cuerpo legal cubano. Eso debería ser un esfuerzo sincrónico a toda la reforma legal que va a tener lugar desde este momento hasta el 2028. Todavía no hay gestos al respecto, si bien hay pronunciamientos, incluso del propio presidente, respecto a la importancia de la violencia de género y también de otras figuras institucionales, eso no se ha logrado asentar en formas institucionales, en esfuerzos sistemáticos a largo plazo, a mediano plazo y en la coyuntura. Y mientras tanto, las mujeres continúan en la situación de violencia machista y continúan enfrentando barreras importantes, no solo en el acceso a la justicia, sino para la conservación de su propia vida, ¿no? Por la ausencia de refugios, como mencionaba Lina, por la ausencia también de programas sistemáticos de sensibilización. Entonces, este es un asunto que todos reconocemos, todas las personas reconocemos que es importante, lo reconocen las instituciones, lo reconoce la Federación de Mujeres Cubanas, lo reconoce la sociedad civil, lo reconoce el presidente de la República, lo reconocemos las personas militantes feministas, lo reconocemos desde la academia. Entonces es imprescindible y con urgencia dar el siguiente paso, que asegure el acceso a la justicia, que asegure la protección de la vida, que asegure el cumplimiento de las normas, que genere protocolos policiales para la atención de la violencia y que genere también sensibilización ciudadana para identificar las diferentes etapas de las violencias, tanto las que suceden en los hogares como las que suceden fuera de los hogares, porque a veces solamente nos concentramos en la violencia machista al interior de los hogares y no es solo ahí. Entonces son voces que necesitan volverse coro, ¿no? Hasta el momento son voces fragmentadas, esfuerzos que han sido muy crecientes y en los últimos años son claves desde la sociedad civil y desde otras instancias, pero necesitan esas voces más fragmentadas volverse coro, volverse sincrónicas, porque esa es la única manera de afrontar un problema que nos atraviesa como sociedad, que atraviesa a todo el mundo, que atraviesa a la región y que atraviesa a Cuba, y que tampoco puede esperarse, no es un paso posterior a nada, sino que tiene que ser en este momento. Así es, bueno, yo precisamente con una pregunta que nos hacen acá, quedaría para otro debate y que evidentemente hoy no nos va a dar tiempo. Les invito a digamos que aportar, ya lo hemos, cada uno ha estado mencionando ideas en torno a lo que necesitamos urgentemente en cuanto al tratamiento a la violencia de género en general, a la violencia contra las mujeres, a la violencia contra otros grupos de personas. Pero nos preguntan qué hacer con las mujeres. Ya hemos hablado mucho de las mujeres que reconocen que están sufriendo violencia de género o de las personas
LGBTIQ o de los otros grupos de personas que reconocen que están viviendo violencia o que están en situaciones de vulnerabilidad, pero qué hacer con esas otras personas que no lo reconocen aún y que lo ven como algo natural, como algo que les tocó vivir, muchas veces sucede o que es simplemente así, eso que viven en la cotidianidad. Y quiero enlazar eso con el tema de mencionar al menos una acción prioritaria para ustedes en este momento, como decía Aileen, es que apenas comienza, yo no sé si podemos llamarlo como una segunda fase de la crisis o como la real crisis que viene ahora, acarreada por todo lo que hemos vivido en estos últimos 3-4 meses. Entonces, les invito a pensar también en clave de educación, y en clave de articulación política y social, digamos que una prioridad a la que tengamos que, en la que tengamos que poner el foco y que un poco sea visión no solo del gobierno, sino también de la sociedad civil, porque me parece que esto es un tema en sentido general en que también nos falta concientización. Entonces eso, los invito a pensar en una prioridad a la que hay que poner el foco, concentrarnos a partir de ahora para ir un poco ir cerrando esta conversación que evidentemente pues podría ser mucho, mucho más amplia, ¿no? Entonces adelante, Alina, si te parece comenzar. Sí, gracias. Yo quería, a partir de lo que estaba diciendo Aileen, complementar esa idea, o sea, completar esa idea, que no es suficiente con un marco legal en el Código Penal robusto, no es suficiente. Ya cuando se llega a la vía penal, es conocida como es la última vía, de última ratio. Entonces, también se necesitan programas, políticas públicas de prevención tan robustas como un marco legal diverso, no solo penal, sino también de otras ramas del derecho, que complementen un buen enfrentamiento, un buen manejo, una buena educación con relación a la violencia de género. Sabemos que Cuba tiene varias campañas, como el de Evoluciona, pero está focalizada más bien al sujeto agresor. Entonces, respondiendo un poco a lo que tú estabas llamándonos a analizar, ¿qué pasa con la mujer que está en un círculo de violencia y que no se le reconoce? No, ella misma no lo reconoce. Entonces, ahí vienen entonces las campañas de sensibilización, de concientización para todos los sujetos implicados en las violencias, las diferentes violencias de género, porque el abanico es grande. Existen las violencias psicológicas, las violencias económicas, las físicas, las sexuales, y bueno, y el grado más grave, que es el feminicidio. Entonces, enfrentar toda esta amplia gama y este gran abanico de lo que son las violencias de género implica también una normativización amplia, una positivización rica, enriquecedora, que pueda abarcar toda esta, el tema tan complejo, interseccional, que es la violencia de género. Y yo no quería dejar de decir que también dentro de las desigualdades hay que mencionar el tema racial, que hay que tener en cuenta también como un problema a enfrentar, porque se han debatido tanto en las instituciones como en las academias, pero también recientemente la ONEI publicó un censo de población y vivienda respecto al color de la piel, y allí tenemos ya unas cuantas pistas para poder decir que la población que más migra es mujer, y es racializada. La población que peor tiene las viviendas en peores condiciones es población racializada. La mayor parte de las jefas de hogares solas son mujeres y son racializadas. Entonces hay una población vulnerable que también tiene color y que no hay que perder de vista dentro de las soluciones que vengan a acompañar la recuperación efectivamente de esta crisis. Gracias. Creo que por ahí también, y estamos en un contexto igual a nivel global que llama a que pensemos también las desigualdades en términos de racialidad.
Gracias, Alina. Joelquis, te invito a que nos ayudes a conformar esta serie de prioridades a las que todos tenemos que atender. No me gusta hablar solo del gobierno o del Estado, sino también de como sociedad, todas las cuestiones a las que tenemos que atender y es organizarlo en prioridades. Y Alina hablaba de la importancia y de la necesidad, y lo hemos estado hablando de la normativa, pero no solo a nivel judicial, sino a nivel de políticas públicas y de acciones, digamos que integradas a nivel de sociedad. ¿Qué otra cosa podemos aportar? Bueno, yo lo que creo, y es a partir de algo que tú habías comentado ahorita también, y es que gracias a esta crisis, la sociedad civil se ha organizado más en función de estos propios problemas y se ha logrado enfrentar con mayor efectividad lo que hasta el momento se estaba haciendo como algo normal en el trabajo de las organizaciones y proyectos. También hay un espacio que no lo han mencionado, pero desde la Universidad de La Habana también se creó una línea de ayuda a niños con otras capacidades y atención psicológica, que yo hablé ya con los especialistas y me pareció muy bueno por las experiencias propias que me habían dado. O sea, quiere decir que en este momento se han eliminado, no en todos los casos, pero sí en muchos de los casos, algunas asperezas, y estos proyectos y algunas instituciones con la gran parte de la sociedad civil se han enfocado en atender los casos de violencia que sabemos que aumentan, aunque no existe esa estadística, y se ha focalizado en esos grupos vulnerables que hasta el momento se atendían, pero no teníamos una dimensión total de hasta qué punto podía... de esas problemáticas que le mencionaba, poder organizar una agricultura familiar y seguir atendiendo la violencia desde los proyectos que hemos generado acá en la ciudad y la articulación con la otra parte de la sociedad civil que ha dado hoy un muy buen resultado, como le comento. Gracias. Entonces ahí tenemos otra cosa a la que atender y que es muy importante, que es el tema de las acciones de la sociedad civil, del apoyo a lo que hace la sociedad civil y de la articulación entre la propia sociedad civil y también con las instituciones estatales. Bueno, entonces para ir cerrando, Aileen, en este mosaico tan amplio que hemos planteado, ¿qué pondrías en primer lugar de lo que es necesario pues, hacer ya en este momento de desescalada, de momento post-COVID-19? Bueno, lo diría en una línea que está relacionada con lo que hemos estado discutiendo. Este espacio de debate ha sido sobre las tramas de desigualdad. Entonces yo creo que hay que poner en distintos primeros lugares, pensar sincrónicamente esas tramas de desigualdad en toda su diversidad y complejidad, tal como la hemos mostrado, junto con el resto de las políticas, programas, esfuerzos y debates que se hagan para enfrentar la crisis económica, sobre todo, que es la gran crisis a la cual se ha enfrentado Cuba antes de la pandemia, durante la pandemia y así será después de la pandemia. Bueno, muchas gracias a ustedes. Discúlpenme si sienten un ruido de fondo. Bueno, pues yo creo que estos son temas que tenemos que seguir conversando, que no podemos cansarnos de debatir, que cualquier lugar es oportuno y momento para que podamos aportar ideas, y este precisamente ha sido el objetivo de este debate en el día de hoy, de esta transmisión, de poner sobre la mesa temas que muchas veces por la cotidianidad, porque no hay detergente, porque hay que ir a hacer la cola del pollo, pues quedan invisibilizados. Entonces, ha sido el objetivo y quiero invitarlos a que continuemos abordando estos temas pues en nuestros medios de comunicación. Y bueno, agradecerles, muchas gracias también a las personas que nos han estado siguiendo, que nos han hecho preguntas. Y bueno, muchas gracias y hasta un próximo encuentro.